El presidente Daniel Ortega compareció este lunes 11 de enero en una cadena nacional de televisión para criticar el sistema electoral estadounidense, pero no se refirió a la demanda nacional e internacional de reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparentes y observadas en Nicaragua. El sistema electoral de los Estados Unidos demanda de reformas profundas. Ortega también dio por hecho su continuidad en el poder para los próximos años y llamó a los empresarios del país a un gran diálogo nacional después de las elecciones generales de noviembre de 2021 para construir en nuevas condiciones la alianza corporativista que gobernó el país hasta el estallido social de abril de 2018, cuando desató la represión contra los ciudadanos hasta establecer el estado de sitio policial permanente en el país. Logremos construir las nuevas condiciones, la gran alianza, la gran unidad que logramos construir en esa primera etapa hasta el año 2016. ¿Y qué se derrumbó? El mandatario guardó silencio sobre la crisis sanitaria de la COVID-19 que amenaza con un rebrote en el país y dedicó la mayor parte de su discurso para criticar a Estados Unidos, recitar versos de Rubén Darío y dejar claro que el establecimiento de la cadena perpetua en Nicaragua es una medida para castigar a la población civil opositora. El Ministerio de Salud reportó este martes 55 nuevos contagios y un deceso por COVID-19 durante la última semana. Sin embargo, contrasta con la información proveniente de los hospitales de Managua y del interior del país que revelan el repunte de un rebrote de contagios y la muerte de dos médicos en la última semana. Uno de los médicos fallecidos es el internista y neumólogo Alejandro José Salinas, de 48 años, que murió la madrugada de este lunes 11 de enero luego de ser internado con síntomas de COVID-19 en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales en León el pasado 8 de enero. Confirmaron fuentes médicas y amigos. El segundo médico fallecido es el doctor Noel Castellón Rosales, quien falleció en la sala del Hospital Militar de Managua este lunes 11 de enero. Durante los primeros 6 días del año, al menos 9 pacientes han fallecido por COVID-19 en Nicaragua y más de 100 personas han sido hospitalizadas por coronavirus, según revelaron fuentes médicas y personal de salud de Managua y otros departamentos del país. 33 asociaciones médicas de Nicaragua están preocupadas porque la población nicaragüense ha descuidado las medidas de prevención contra la COVID-19, con la falsa sensación de que la pandemia terminó en 2020, expresaron en un comunicado. Los fundadores del Movimiento Renovador Sandinista, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y Luis Carrión, anunciaron en una carta su retiro definitivo de la dirección de esa organización política, una vez que concluya sus periodos como integrantes de la Junta Directiva en 2022, para dar paso a nuevos liderazgos. Esta semana, el Movimiento Renovador Sandinista está realizando su 9ª Convención Nacional, que se ha planteado analizar la estrategia del año electoral y cambios importantes en la institución política, como el cambio de nombre y sus emblemas. Un grupo de jóvenes activistas lanzó este martes la plataforma digital Nicaragua Decide, que tiene como fin medir la popularidad de los diferentes aspirantes de la oposición a la presidencia para unas eventuales elecciones generales en noviembre de 2021. La iniciativa digital pretende desarrollar un proceso de consulta abierta para que la ciudadanía pueda postular candidaturas de presidentes, explicó la integrante de Nicaragua Decide, Carmen Chamorro. A diferencia de una encuesta que tiene parámetros claramente establecidos, Nicaragua Decide es una herramienta de consulta que aspira a dar legitimidad a las decisiones políticas que se tomen en Nicaragua, indicó Chamorro en la presentación. Sin embargo, los integrantes de la plataforma digital consideraron que para que en el país hayan elecciones, deben existir algunas condiciones básicas como reformas electorales, libertades y condiciones habilitantes. Lea más en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La policía violenta los derechos individuales, sociales y políticos de los ciudadanos. Te invitamos a ver una serie de reportajes sobre la imposición ilegal de casa por cárcel contra opositores en Nicaragua, en el sitio web de confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas del momento con Juan Carlos Sampié.
Arce lanza un mensaje de amor, Murillo y la maldición del Tigre Blanco en La Última Mirada News.